noches, bienvenidos El Salvador, un placer más que enorme volvernos a reencontrar en noche de viernes para disfrutar la entrevista 8 en punto. Lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Esta noche estaremos conversando con el director de la Dirección Nacional de Medicamentos, el doctor Vicente Cotto. Acaba de arribar a nuestro país procedente de Colombia. También conversaremos sobre el viaje que acaba de realizar a este país del Cono Sur. Hablaremos acerca de la autorregulación y, por supuesto, también de la calidad de los insumos médicos. Por primera vez históricamente se habla de este tema en nuestro país, entre otros tópicos. Antes le planteamos, señores, la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted nos acompañe en esta su entrevista, 8 en punto. Acompáñeme, dice así. ¿Cree que en nuestro país existe una autorregulación en la industria farmacéutica para el comercio transparente y ético de los medicamentos? Un 19% dice que sí, un 81% dice que no. De 151 votos sin haber iniciado esta su entrevista. Señores, permítame saludar a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle con mucho gusto la bienvenida al doctor Vicente Cotto, director nacional de medicamentos. Doctor, muy buenas noches, un placer tenerlo en su casa. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sergio. Siempre es un gusto. Y en este día viernes, qué mejor que estar en compañía de las personas que atienden esta señal. Gracias. Y cómodo también, hay que decirlo. El doctor Vicente Cotto venía con traje, pero a petición de su servidor, el doctor se ha depuesto de este. Gracias. Ojalá que le quede. Ojalá, ya me lo voy a probar. Y si no, lo vamos a mandar a arreglar a Monte Carlo. Doctor, quiero arrancar rápidamente esta entrevista conversando con usted sobre los tópicos más importantes institucionalmente hablando, acaecidos en los últimos días. Para tal efecto, me quiero desplazar para presentarle un collage de periódicos donde esbozan precisamente esos tópicos que están íntimamente relacionados al tema que vamos a abordar esta noche. Es un collage institucional precisamente de los tópicos más importantes. Arrancamos, por favor. Dirección Nacional de Medicamentos le apuesta a la calidad de los medicamentos en El Salvador. El doctor Cotto participa en Congreso Nacional de Análisis Estratégico del Marco Regulatorio de Acceso a Medicamentos en nuestro país. Dirección Nacional de Medicamentos certifica a 11 laboratorios que han cumplido con estándares de calidad mundial. La dirección también alerta sobre medicamentos que incrementa el riesgo de eventos cardíacos graves en los salvadoreños. También la dirección ordena cierre de farmacias que fabricaban ilegalmente mecanismos o medicamentos para uso humano. Industria farmacéutica busca elevar los estándares de calidad en la fabricación de sus productos. La dirección informa sobre retiro de productos indicado en mujeres embarazadas. Y con esta noticia, esta última, director nacional de medicamentos, precisamente nos incorporamos a esta tribuna de entrevista. Doctor, como primer punto, cuénteme, ¿a qué obedeció su viaje a Colombia y qué podemos destacar de los logros obtenidos luego de esta visita? Por favor. Bueno, hace 4 años, Sergio, nos incorporamos al foro internacional en el tema de medicamentos, en el tema de cosméticos, en el tema de los productos que nosotros regulamos. Por cierto, que desde el principio hemos sido miembros de la Secretaría General de esa red americana y también de la red iberoamericana. Precisamente en este foro que se hace bianualmente, se estableció un nuevo periodo para El Salvador como miembro de la Secretaría General. Esto realmente nos coloca a nosotros en la mesa donde se discuten las estrategias regionales para que después pasen a los foros públicos. En el caso de la red americana, que se llama Red PARF, es una red de armonización que tiene como propósito el favorecer estrategias conjuntas con todos los países en el tema de calidad, de seguridad y de eficacia de los medicamentos. Ahí nosotros estuvimos, Sergio, compartiendo 2 conferencias que les dimos a todos los reguladores, precisamente contando un poco acerca de lo que ha sido el trabajo regulatorio en el país, sobre todo lo que tiene que ver con acceso de medicamentos seguros y eficaces. Y en Colombia participamos del encuentro americano
de la industria de cosméticos. La industria de cosméticos también la regulamos nosotros y participamos en un foro aparte con todos los reguladores de cosméticos a nivel de Latinoamérica y se establecieron algunas líneas de trabajo interesantes. Usted sabe, Sergio, que ciertamente los cosméticos son productos de bajo riesgo, pero tienen riesgo. Es importante entonces, número uno, favorecer el dinamismo de esta que es una industria que es extremadamente ágil. Uh-huh. Usted cada 3 meses, Sergio, tiene que cambiar sus productos de belleza y esto exige que el regulador esté a la altura, uh-huh. porque si usted se tarda 1 año y medio en autorizar la entrada de un producto de bajo riesgo que tiene la seguridad garantizada y la calidad, usted entonces está disminuyendo el dinamismo de esta industria. Así es que estuvimos en Colombia, ahí estuvimos hospedados por el INVIMA, que es el instituto que regula el tema de medicamentos y cosméticos en Colombia, y tuvimos esa oportunidad de compartir las experiencias. Me parece que nosotros, Sergio, estamos, digamos, ubicados en el entorno internacional con un buen sitio. Nosotros tenemos no solamente la oportunidad de escuchar lo que están haciendo otros países, sino que también les estamos contando el grado de avance que ha sido bastante grande en nuestro país en el tema regulatorio. Ok, doctor, me llamó muchísimo la atención lo que usted acaba de decir con relación a un tema que yo ya lo había adelantado: análisis crítico de los dispositivos médicos por primera vez en nuestro país. Y es una novedad que viene precisamente en la administración que usted está desarrollando en este ente colegiado como es la Dirección Nacional de Medicamentos. Para que los salvadoreños pudieran entender, doctor, qué se podría descodificar sobre el tema dispositivos médicos. Okay. Por favor. Nosotros, para cuidar nuestra salud, Sergio, necesitamos no solamente medicamentos o algunas medidas, por ejemplo, de cambio de hábitos, etcétera, sino que también necesitamos algunas, como jeringas, por ejemplo, sondas, digamos, equipos para hacer diagnósticos de glucosa en la casa. En fin, hay una serie de dispositivos como esto, que ustedes conocen, una jeringa. Nosotros, a pesar de que la usamos frecuentemente, a veces no sabemos qué buscar para saber si la jeringa realmente nos va a garantizar que no nos va a producir un daño. Es importante saber que una jeringa rompe las defensas del cuerpo atravesando la piel, etcétera, llegando a tejidos profundos, y esto pone en peligro porque como se pasa por alto las defensas, la piel, etcétera, pueden introducirse sustancias extrañas, bacterias, y esto puede traer daño. Por eso es importante que nosotros aprendamos a leer los insumos médicos, y cuando usted va, por ejemplo, a una farmacia, usted se puede dar cuenta de algunos datos interesantes. Por ejemplo, ¿cuándo se hizo el producto? Tiene que estar ahí. ¿Cuándo es la fecha de vencimiento? Si este es un producto estéril, uh-huh. estas características usted las tiene en el etiquetado del uh-huh. producto. Ahí también usted tiene, por ejemplo, el número de registro sanitario uh-huh. que es obligatorio en el país. Doctor, perdón que lo interrumpa, tengo imágenes de apoyo, me encantaría que usted fuera describiendo con la experticia que tiene y el dominio propio sobre este tema para que los salvadoreños puedan entender. Ok, ahí tiene usted el laboratorio nuestro que está analizando la calidad de los insumos. Uh-huh. Por ejemplo, ahí se toma un fragmento del guante, se envejece un equipo y de ahí se coloca, ese es el equipo de envejecimiento, uh-huh. para después ponerlo en el equipo donde se tracciona y se ve si tiene resistencia. Si usted, Sergio, un guante no tiene la resistencia debida, pues obviamente esto no le va a proveer la protección que usted necesita. Uh-huh. Ahí estamos evaluando un bisturí. En el tema del bisturí se evalúa el filo, el material, se evalúa si es de acero o si es de acero al carbono, acero inoxidable, la dureza que tiene el producto, el filo que tiene. En el caso de las agujas, por ejemplo, usted también hace un análisis de la dureza que tiene la aguja. Por ejemplo, en el caso de las jeringas, si usted tiene, ya verificó que el empaque está sellado y usted lo procede a abrir, usted entonces tiene varios elementos. Aquí tiene usted, por ejemplo, que en la jeringa usted tiene identificado cuáles son la cantidad del producto que va a tener. Eso es importante. Usted necesita comprar una jeringa que no vaya a ser demasiado grande o demasiado pequeña. ¿Por qué? Porque está calculado, Sergio, que si usted utiliza, por ejemplo, una jeringa de 10 centímetros cúbicos
para aplicar un centímetro cúbico, hay un espacio muerto que le va a mantener parte del líquido, de tal manera que usted desperdicia medicamento. Se pierde, ok. Entonces es importante que estas cosas se vean, porque a veces uno, deme una jeringa. Cualquiera. Sí. Usted nada más va a utilizar 2 centímetros cúbicos, pues hombre, pida una jeringa de 3 centímetros cúbicos. La otra cosa importante es el sistema. Este, por ejemplo, tiene un dispositivo que a usted le permite que la aguja quede firmemente introducida. Esto se mide, Sergio. Nosotros tenemos equipos para saber, por ejemplo, si la aguja está firmemente adherida y que no vaya a quedar, incluso, imagínese usted se está poniendo la inyección y se le parte la aguja. Claro. La otra cosa mala importante praxis. Es la fuerza que se requiere para tanto para introducir el producto como para sacarlo. ¿Dónde va la fuerza? ¿En el caucho plástico? En el émbolo, sí. ¿Así se llama? Sí, en esto esta es parte. Ok, perfecto. Ahora, esto también tiene su estándar. Esto se mide porque si usted tiene una jeringa que para poder sacar, introducir una sustancia, hace demasiada fuerza y después para introducirla al cuerpo, usted requiere demasiada fuerza para hacerlo, eso le puede producir problemas a la hora de introducir. Todo eso está medido, Sergio. Y nosotros por primera vez en Centroamérica somos capaces de verificar la calidad de estos dispositivos médicos o insumos médicos para poder garantizar a la población que lo que está entrando al país tiene la calidad que debe tener. Lo mismo podemos hablar de los guantes, de las jeringas, podemos hablar de las sondas y también nosotros el año pasado comenzamos, Sergio, a evaluar el tema de los equipos médicos. Si usted, por ejemplo, llega a un quirófano, ¿cómo sabe usted que el cauterio que están utilizando está calificado? Está calibrado, le han verificado la fuente de energía que está recibiendo, está protegido para los picos, está polarizado, hay un aislamiento. Todo eso se debe de garantizar en ese ambiente de sala de operaciones para que el paciente no tenga un problema. Para los bajones de voltaje y todo eso. Por ejemplo, o peligroso que pueda tener una descarga eléctrica el paciente, que se pueda quemar, que ya ha sucedido en el mundo. Entonces, nosotros comenzamos a evaluar, son cerca de 60 hospitales los que tenemos que vigilar y hemos comenzado con tres áreas. ¿Entre públicos y privados? Entre públicos y privados. Y hemos comenzado, Sergio, con el área de sala de operaciones, cuidados intensivos y emergencias. Y ahí estamos verificando, primero, la bitácora que tengan de los equipos que están en funcionamiento. Ya hemos tenido que detener el funcionamiento de algunos porque no estaban en condiciones. También estamos verificando la instalación eléctrica, que tengan paneles de aislamiento. Estamos llegando con equipos para poder verificar realmente si la energía, por ejemplo, está adecuadamente suministrada. Y la otra cosa importante es que el mantenimiento que se le dé a los equipos sea adecuado. Si usted tiene un equipo que lo tiene 10 años de tenerlo funcionando, jamás le ha dado mantenimiento, los equipos son susceptibles de irse deteriorando. Y entonces en algún momento esa vida útil se va a ir disminuyendo y usted ya no va a poder contar con un equipo que le vaya a garantizar el procedimiento para el cual es requerido. Equipos de calidad. Doctor, lo que usted está haciendo completamente novedoso en este país, de verdad que usted está revolucionando, porque es un tema que yo he conversado con muchísimas personas y yo nunca lo había escuchado, debo de ser honesto. Sin embargo, la pregunta a continuación sería, ¿ha encontrado resistencia al implementar esto? Sí, la verdad es que fíjese que extrañamente, Sergio, nosotros no estamos acostumbrados a una cultura de calidad en el país. Y la primera pregunta que nos hacían algunos hospitales era, ¿y ustedes con qué competencia lo hacen? Obviamente, Sergio, nosotros hemos hecho ya un análisis jurídico para establecer que la ley nos confiere competencia para evaluar y determinar la calidad de equipos médicos, de insumos. Y no solamente tenemos la competencia, sino que además es una actividad necesaria en el país. Después de franquear este obstáculo que hemos enviado en algunos que lo han requerido, las notas para explicarles y aclararles cuál es el basamento jurídico, la otra cosa que uno debe entender es que el que llegue un tercero a evaluar una instalación eléctrica, por ejemplo, o la calidad de un equipo médico, a usted le debe de hacer sentir tranquilo y seguro como hospital que está brindando un servicio de calidad al paciente. En otras palabras, nosotros deberíamos aplaudir si somos, por ejemplo, un hospital que venga un tercero a evaluar cómo están las condiciones de los equipos, cómo están las condiciones eléctricas, la protección
y poder garantizarle ya por una vista externa al paciente que este equipo ha sido supervisado adecuadamente. Esta resistencia afortunadamente se ha vencido prontamente. Nosotros tenemos ya en este momento ya la tercera inspección que hemos hecho, de tal manera que comenzamos el año pasado a finales. Ahora ya tenemos validados los procedimientos de verificación de calidad en el laboratorio nuestro, así que ya estamos pasando a la etapa de recolección de muestras, porque en el año pasado únicamente estamos verificando en papel cómo estaban las bitácoras de mantenimiento de los equipos, cómo estaba el diseño, qué tan rápido se estaba evaluando la calidad de las instalaciones. Y eso lo hicimos el año pasado. Y ahora ya estamos haciendo un trabajo ya de medición. O sea, nosotros ya llevamos con equipo sofisticado para poder determinar, por ejemplo, en el caso de los aspectos eléctricos, estamos nosotros con los equipos diagnósticos para verificar que realmente la sala de operaciones tenga, por ejemplo, la luminosidad que tiene que tener. Y esto está definido por estándares internacionales, Sergio. O sea, no es que usted llegue y diga, quiero ver si aquí se ve bien. A mí me parece, hoy tengo una corazonada de que no. Usted lo tiene que medir, Sergio. Usted tiene que ver cuántos lúmenes tiene, por ejemplo, en el campo operatorio. Cuánto tiene en el ambiente, la temperatura, la humedad. O sea, son condiciones que ya están definidas por estándares internacionales y que lo que hacemos nosotros es comparar lo que encontramos, por ejemplo, en el quirófano con el estándar internacional. Y en ese caso nosotros podemos decir, miren, las condiciones que están en sala de operaciones permite que realmente el acto quirúrgico sea seguro en ese aspecto. Y la iluminación esta, doctor, son bombillos especiales, no es que alguien va, mire, se me quedó, vaya a la tienda de la esquina, comprarme un bombillo y se lo ponemos y seguimos operando. Sí, hay por ejemplo, hay algunos lugares, clínicas pequeñas, que en los quirófanos utilizan, por ejemplo, luz de exámenes físicos. Entonces eso no es así. O sea, para poder usted, por ejemplo, iluminar el campo operatorio, usted necesita la intensidad y la calidad de luz que le permita, por ejemplo, que no se va a hacer sombra. Si usted, como dice, pone un foco aquí y usted está operando y de repente ya no mira. Empieza a dar vuelta usted alrededor del paciente para ver cuándo la sombra. El campo quirúrgico tiene que estar completamente iluminado y se mide. Nosotros llevamos los equipos diagnósticos y obviamente, Sergio, como todo lo que hacemos, el regulado tiene la posibilidad de argumentar, de decir, no, mire, fíjese que tengo este otro hallazgo, nosotros lo confrontamos, podemos volver a hacer como hemos hecho en esta última inspección. Hemos tenido que regresar en algunas salas de operaciones a reverificar los hallazgos encontrados. O sea, lo que estamos tratando, y esto es una cosa que con la pregunta que usted hizo, Sergio, lo que estamos tratando es de que la población pueda caminar segura de que las instalaciones, los equipos que se tienen, los dispositivos, están verificados en cuanto a su calidad y se puede confiar en ellos. Imagínese que usted en sala de operaciones, Sergio, está dormido. O sea, usted ahí realmente pierde la capacidad de poder estar vigilante. De reacción, claro. Usted se está poniendo en las manos de un equipo, además de ser equipo humano, un equipo médico, instalaciones, etcétera, y entonces debe de haber una institución, que en este caso es la agencia reguladora, que va a verificar que en efecto el hospital está invirtiendo lo que debe de invertir en la seguridad para el mantenimiento de los equipos. Ok, doctor, hay varias preguntas y una de ellas la voy a dejar sentada para irme a una pausa comercial. Yo le pregunté a usted si había encontrado resistencia y probablemente podría ser entendible cuando vemos nosotros nosocomios que están haciendo este tipo de intervenciones y que son de carácter público. Pero ¿qué pasa, perdón, privado? ¿Qué pasa con los públicos cuando dicen, bueno, el doctor Coto, que es parte de un ordenamiento público y de un sistema gubernamental, me quiere venir a regular a mí? Primero, no solamente bajo qué potestad, sino que en base a qué jerarquía, porque en algún momento usted tiene que llegar a meter mano al ministerio correspondiente y de pronto un ministro y decir, bueno, viene el director Coto. Pero déjeme comentarle, esto se lo voy a hacer más adelante. Un amigo televidente, Will Amaya, dice, felicidades al doctor Coto por la sencillez de sus explicaciones. Así es como realmente entendemos nosotros los salvadoreños. Pausa en 8 en punto. Volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Bueno, fuimos a comerciales y seguimos nosotros viendo al doctor Cotto subido en un autobús. Estamos viendo una cápsula ahí, qué bueno, doctor Cotto. Ya había dejado sentado sobre la mesa una pregunta y es precisamente ver sobre en alguna medida si la resistencia cuando llega a nosocomios públicos. Y en efecto la pregunta adicional es si dentro de la legislación, como decimos nosotros, existe precepto y condición, es decir, la posibilidad de imponer multas y sanciones por el incumplimiento, sea quien sea. Bueno, precisamente uno de los más grandes aciertos, Sergio, que ha habido en el país en relación al tema de medicamentos, es la creación de una instancia que no dependiera técnica o administrativamente del Ministerio de Salud ni del Consejo Superior de Salud Pública. Se hizo una institución autónoma, la Dirección de Medicamentos, que esto ha sido, a fin de cuentas, ha sido uno de los aciertos más grandes que nos ha permitido no solamente vigilar y regular la parte privada, sino también la parte pública. Obviamente, nosotros somos entonces los rectores en el tema de medicamentos a nivel nacional y somos los que verificamos la calidad tanto en los medicamentos públicos como en los privados. Cuando nosotros comenzamos a ejercer las supervisiones en los hospitales públicos, los almacenes, obviamente la reacción quizás era mayor, porque nunca se había hecho, Sergio. Uh-huh. Entonces, sin embargo, cuando nosotros le enviamos a la anterior ministra el pliego de observaciones, uh-huh, evidentemente era de cumplimiento obligatorio. Nosotros no podemos, Sergio, pedirle a un almacén privado que tenga un estándar de almacenamiento distinto a un almacén público. Tiene que ser el mismo, porque el producto tiene que conservarse de la misma manera. Usted no puede decir, bueno, como es público, entonces puede tener 40 grados centígrados en la temperatura del almacén. No se puede permitir eso. O no importa que no sea limpio. De tal manera que nosotros les hemos dado, igual que a la parte privada, les hemos dado un periodo de 3 meses para poder realmente modificar todo lo que había que modificar. Y nosotros tenemos la autoridad y afortunadamente también, Sergio, tenemos el acompañamiento del presidente de la República, que está interesado, tanto en este gobierno como en el anterior, en asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos a la población. Y esto pasa por asegurarlo en las instituciones públicas. Nosotros, Sergio, ya hicimos una primera inspección a los 41 hospitales de la red pública, además de los privados. Uh-huh. Y les hicimos exactamente la misma evaluación que al hospital de diagnóstico. Obviamente, nosotros dejamos entonces ese pliego de observaciones, al igual que lo hicimos en los hospitales privados, y ahora estamos ya en la primera visita de seguimiento. Y vamos a comenzar, porque estamos terminando probablemente la otra semana, vamos a comenzar ya dentro de 2 o 3 semanas, ya con la verificación del sistema eléctrico, de los paneles de aislamiento, o sea, todo lo que hemos hecho en los hospitales privados. Y a mí me parece, porque sí ya hemos conversado con la señora ministra, a mí me parece que el ánimo que existe es de colaborar con este, que es un objetivo para preservar la salud de la población. Porque al ministerio le interesa que el servicio que se esté dando sea un servicio de calidad. No le interesa esconder un mal servicio simplemente porque es el ministerio, sino que el objetivo es que logremos que el servicio que se esté dando, el equipo que se tenga, las instalaciones estén de tal manera aseguradas que no le vaya a causar un daño al paciente. Doctor, la última vez que usted nos acompañó acá en esta tribuna de entrevista, yo recuerdo que hablamos sobre un tema que también era prácticamente inédito, era la autorregulación. ¿Ha funcionado esto, doctor? Nosotros colgamos en nuestra encuesta de esta noche, en nuestras diferentes redes sociales, una pregunta que decía: ¿cree que en nuestro país existe una autorregulación en la industria farmacéutica para el comercio transparente y ético de los medicamentos? En esa oportunidad usted venía con algo novedoso, al igual que lo está haciendo esta noche, cuando hablamos del análisis crítico de los dispositivos médicos. Hablábamos de la autorregulación y donde muchos estaban suscribiendo el compromiso que con antelación ya habían adquirido bajo una legislación vigente aplicable en la materia. ¿Ha funcionado la autorregulación, doctor? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted como funcionario público promete
cumplir la ley. Eso no quiere decir que no va a haber mecanismos de control para asegurar que en efecto la cumpla. Tiene que haberlo. Cuando la industria farmacéutica se sienta y dice, bueno, yo me comprometo a cumplir los estándares éticos, a no estar haciendo ninguna práctica que sea ilegal en la comercialización de los medicamentos, eso no quiere decir que nosotros bajemos la guardia. Nosotros siempre seguimos acompañando el proceso a través de las inspecciones y estamos listos, aunque haya firmado el documento, si existe una transgresión a una práctica equivocada o ilegal, nosotros estamos dispuestos y lo estamos haciendo, de hecho, a establecer todo el proceso sancionatorio. Afortunadamente, esa es otra de los grandes aciertos de la ley de medicamentos, en serio. No en balde, la ley de medicamentos ha estado estudiado en diferentes países. Acabamos de recibir nosotros, ahorita, la semana antepasada, una solicitud de Honduras, de Guatemala, de Panamá, para poder establecer un trabajo conjunto, porque ellos también tienen interés en replicar algunas de las experiencias que hemos tenido. Entonces le decía, otro acierto que ha tenido la ley de medicamentos es precisamente que ha establecido un régimen claro sancionatorio. Usted como abogado sabe que existe dentro de la ley, existe la ley de medicamentos, existe ya claridad cómo va a ser el proceso, cuáles son los recursos, cómo se va a establecer los tiempos y también cómo se van a definir las faltas y las sanciones que se van a aplicar dependiendo de la falta. O sea, eso está claro en la ley de medicamentos, así que nosotros nos tocó únicamente establecer una secretaría de procesos sancionatorios que está adscrita a la dirección ejecutiva, que es la que tiene la competencia legal sancionatoria en la dirección de medicamentos, y ahí se ha establecido todo un régimen ordenado. Ahí existen ya claramente definido cuáles son los procesos, cómo se establece, por ejemplo, que tenga la oportunidad de defenderse la persona que se le ha señalado una falta. Y cuando ya se impone la sanción, también tenemos, Sergio, la oportunidad de que ellos presenten recursos, ya sea de revisión o también que pasen a una instancia superior. Ok, en el debido proceso. Doctor, tengo mis notas aquí, me llamó muchísimo la atención. Hallazgos encontrados en hospitales nacionales. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué clase de hallazgos han encontrado ustedes? Bueno, nosotros, depende, nosotros hemos evaluado, acuérdense que nosotros evaluamos calidad. En el tema de medicamentos, nosotros tenemos que garantizar que toda la cadena, desde la producción hasta la dispensación, se le garantice todas las condiciones necesarias para que los medicamentos no se vayan a arruinar. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene una vacuna que debe de mantenerse a 4 grados centígrados y usted de repente se le va la luz toda la noche y usted cuando llega en la mañana ya encuentra el pozo de agua abajo de la refrigeradora, obviamente significa que la temperatura no se mantuvo. Entonces debe de haber una garantía de que esa cadena de frío se mantenga en el tiempo y se pueda verificar en cada momento cómo está la temperatura. ¿Perdió las características esa vacuna? Por supuesto. Es prácticamente, como nosotros decimos en derecho, no sé si es aplicable, inicuo, es decir, al final le van a poner algo donde no funciona para nada. Sí, lo que pasa es de que precisamente el fabricante define, según los estudios que tiene de estabilidad, de potencia, etcétera, define las características que debe tener el medicamento. Hay medicamentos, por ejemplo, que deben de ser conservados a 12 grados centígrados. Precisamente usted puso en el inicio el anuncio que hicimos con la empresa fabricante, que es una empresa europea, de un producto que se ha encontrado que en las condiciones de temperatura que tenemos en el país no se mantiene el tiempo que debería tener el producto activo y con las características, digamos, que lo hacen seguro y eficaz. Y por eso el laboratorio, entonces, tiene que retirar el producto del mercado y no solamente en El Salvador. Okay. Por cierto que tenemos el antecedente, Sergio, de que cuando nosotros encontramos, y esta es una cosa bien interesante porque precisamente se ve la necesidad que la población participe de estos procesos de denuncia. Una señora le dio un medicamento a sus nietos y cada vez que le daba la cucharada, el niño vomitaba y la niña. Entonces ella decide ir a la farmacia y cuando iba en el bus a que le devolvieran el dinero, ella se pone a pensar, fíjese el razonamiento de la población.
se pone a pensar, bueno, a mí me van a dar mis $10, pero ¿qué tal los demás que están comprando este medicamento uh-huh. que pueden afectarle también a la uh-huh. salud de su familia? Uh-huh. Entonces decide no quedarse ahí en Sonsonate, sino que se viene a la dirección de medicamentos, llega, pone el aviso, nosotros de inmediato vamos a investigar. Entrega la medicina. Entrega la medicina. Esa medicina no la pudimos nosotros verificar la calidad porque ya estaba abierta. Entonces, uh-huh. usted no puede hacer un análisis concluyente. Uh-huh. Pero, como nos dio toda la información, fuimos a la farmacia, okay. recuperamos todo el lote que estaba cerrado, le hicimos los análisis uh-huh. y encontramos que se había cristalizado el producto. Y esos cristales le generaban vómitos a los uh-huh. niños. Entonces, de inmediato nosotros detuvimos el producto. Nos comunicamos con el laboratorio fabricante. El laboratorio fabricante obviamente acató la medida, pero inició la investigación. Cuando concluye la investigación, la medida que toma el laboratorio es suspender la venta del medicamento en toda Centroamérica y el Caribe, que tienen la misma característica de las condiciones. Entonces, fíjese cómo la decisión de una señora que dice, bueno, yo quiero ver también por la salud de otros que pueden comprar el medicamento. ¿Para que no le vaya a suceder lo mismo? Esa decisión no solamente afectó favorablemente el mercado nacional, sino que también la empresa retiró de toda la región el producto y comenzó un proceso de investigación serio para ver cómo puede lograr que se estabilice el producto a la temperatura para que entonces salga una medicina que no vaya a tener ese problema. Ok, doctor Cotto, amigos televidentes, acompáñenos. Hacemos otra pausa comercial en 8 en punto. Quédese con nosotros. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de 8 en punto. Seguimos conversando lo que resta de esta entrevista con el doctor Cotto, director nacional de medicamentos. Doctor, hemos hablado a lo largo y ancho de esta entrevista acerca de mejorar la calidad no solamente de los medicamentos, sino que análisis crítico de los dispositivos médicos. Quizás una pregunta que es valedera es, ¿qué va a suceder? Usted nos decía, mire, muchos países en Centroamérica tratan de emular, de replicar, están llamándolo a usted, mire, cuéntenos, nos encanta lo que ha hecho en El Salvador, pero ¿qué va a pasar, doctor, puntualmente en El Salvador si eleva la calidad? ¿Qué va a pasar con el mercado farmacéutico de nuestro país con relación a las asimetrías que se están creando con el resto de países centroamericanos que no están caminando a la par del Salvador en este tema? Bueno, Centroamérica se había quedado relegado en el tema de calidad en el mundo entero. Discutible el tema, pero yo les quisiera advertir que cuando uno está colaborando como gobierno para que exista una manufactura subestándar de baja calidad, uno no le está ayudando a la industria farmacéutica, porque uno lo está poniendo ya en condiciones de no competitividad en el concierto internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el gobierno se pone a proteger una mala práctica de manufactura, lo que consigue en primer lugar son medicamentos inseguros, medicamentos que no son eficaces, medicamentos que no son de calidad. Pero tampoco va a utilizar usted esta medida para fomentar las empresas farmacéuticas nacionales. Ese es un error. Entonces, cuando en Centroamérica todavía se sigue pensando, Sergio, en bajar el estándar con que se está evaluando a la industria farmacéutica, lo que se está haciendo, en primer lugar, es que se van a producir medicamentos que no son medicamentos de calidad, que no son seguros. Pero la otra cosa es que no van a poder participar en el concierto internacional porque ningún país del mundo le va a admitir comprar un medicamento con calidad subestándar. Entonces, cuando El Salvador toma la decisión hace 2 años de transformar su planta industrial, invertir, se han invertido más de 70 millones en las empresas que ya están certificadas, y queda como piso mínimo el estándar que la OMS ha establecido en el informe 32, que es el informe que nos sirve de guía para evaluar las empresas. Nosotros estamos elevando la calidad de producción. Por un lado, el primer efecto, ¿cuál es? Que la población va a poder comprar medicamentos que sean seguros y eficaces. Pero por el otro lado, que la empresa esta va a poder entonces vender los productos en otros países donde se requiere o se exige ese estándar. Ahora,
A la par de esto, nosotros no podemos entonces permitir que existan productos que vengan de otro país con esa calidad subestándar. Por eso es que a la par, nosotros hemos establecido que en el país, a partir de diciembre de este año, ya no se va a poder comercializar medicamentos que no tengan ese origen de una fábrica que tenga ese mínimo de estándar. ¿Diciembre de 2016? Sí. ¿Ya no se va a poder comercializar? Ahora, obviamente, eso no ha sido del agrado del resto de las industrias, y debo decirlo con responsabilidad, porque hay industrias en otros países que ellos han decidido alcanzar el estándar desde hace años, en Guatemala, etcétera, en Costa Rica. Bajo la autorregulación. Sí. Ahora, y ese es un punto importante, Sergio, porque el responsable de la calidad en una empresa farmacéutica es la empresa misma. Uh-huh. Cuando la Organización Mundial de la Salud estableció una nueva guía para poder elevar el estándar de calidad, esa guía era responsabilidad en su aplicación de la empresa que estaba manufacturando. Uh-huh. Porque es la empresa la que tiene que hacer el producto de calidad. El gobierno lo que tiene que hacer es vigilar, garantizar, verificar que la empresa ha alcanzado ese estándar de calidad. Pero no es que hasta que el gobierno aplique la guía de inspección, entonces la empresa va a seguir produciendo medicamentos de mala calidad. Imagínese usted, por ejemplo, en Guatemala o en Honduras, que se ha establecido como mínimo para poder certificar una empresa del 80% de los criterios que son críticos. Así lo dice la guía. Usted sabe que un criterio crítico es sí o sí. Uh-huh. El criterio crítico no es, bueno, si yo cumplo con la mayoría, entonces está bien. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que sucede si usted tiene una planta, por ejemplo, de inyectables? Y lo único que usted no cumple es que no tiene calidad del agua farmacéutica. Es decir, el agua que usted utiliza es agua chuca. Y usted está haciendo inyectables. Uh-huh. Usted le pasa la guía y esos criterios que no cumple le adjudican a usted una nota de 92%. Quiere decir que le certifica la planta. Uh-huh. Pero yo le pregunto, Sergio, ¿usted se pondría una inyección? No. ¿Que venga de esa fábrica? No. No. Entonces, el gobierno tiene que servir precisamente para garantizarle a la población que ya hemos vigilado y que esos criterios críticos, que por eso se llaman críticos, uh-huh, los están cumpliendo. Entonces, esa decisión que está siendo acompañada por el Ministerio de Economía nuestro y que el gobierno mismo ha decidido que se implemente en el país, nos ha llevado aquí en el país a cerrar. Solo tenemos 30 de las 53 empresas produciendo. ¿Cuántos han cerrado? 20. No todas se han cerrado, algunas han cambiado el rubro, uh-huh, pero no están produciendo. Entonces, esa decisión, obviamente, es una decisión que probablemente no le gustó, por supuesto, no le gustó a las empresas que estaban acostumbradas a producir. Pero es que la población merece, Sergio, que se le esté procurando medicamentos seguros y eficaces. Ahora, quizás un punto antes de terminar, doctor, porque en alguna medida el tecnificarse y poder articular una industria farmacéutica de altura es importantísimo, pero esto viene como aparejada consecuencia a una inversión económica que en el pasado, por los altos precios del medicamento, sí tuvieron ingresos financieros, pero que no hicieron lo correspondiente y ahora se les está presionando. Sí, ahora es evidente, Sergio, de que esto ha requerido un acompañamiento no solamente de la inversión de la industria, sino que también del apoyo de la banca. De tal manera que ha sido toda una estrategia combinada de esfuerzos. Perfecto. Pausa. Volvemos, señores. Señores, estamos de regreso. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle al doctor Vicente Cotto, director nacional de medicamentos, luego de venir de viaje de Colombia, de lo que nos acaba de contar, venir precisamente a esta tribuna de entrevista, no a escuchar lo que nosotros queremos preguntarle, sino que lo que los salvadoreños quieren escuchar. Doctor Cotto, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bendiciones y feliz fin de semana. Gracias. El Salvador, saludo a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Me desplazo y les presento el consolidado de la participación ciudadana luego de haberles presentado esta pregunta. ¿Cree que en nuestro país existe una autorregulación en la industria farmacéutica para el comercio transparente y ético de los medicamentos? Un 16% dice que sí y un 84% dice que no. Es esta tarea del doctor Cotto, que está impulsando
en este país. De 201 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33, Todo Deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta el día lunes. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.